sistema de vinificación en blanco, el que usamos acá en Finca Sofén. Nosotros tenemos tres variedades de vinificación en blanco. Hacemos Sauvignon Blanc, Chardonnay, Torrontés, bueno, y ahora nuevamente Viognier. El sistema que utilizamos para la vinificación se llama sistema protectivo. Es decir, nosotros protegemos todo lo que se hizo en el viñedo en cuanto a aromas y frescura en todo el proceso de vinificación. Comenzamos con cómo hacemos esa protección en el viñedo, en la cosecha. Empezamos con cosechas tempranas, es decir, cosechamos hasta las 12 del mediodía para preservar los aromas de la temperatura. Luego, desde que se corta hasta el ingreso a la bodega, pasan 15 minutos. En la zona de molienda los recibimos con hielo seco para, además de bajar la temperatura, hacer una atmósfera de protección para evitar la entrada del oxígeno. Durante la molienda se sigue agregando hielo seco, además de ácido ascórbico, la vitamina C, para evitar esa entrada de oxígeno. Durante la molienda se realiza un desrasponado muy leve para evitar la rotura de escobajo y de los granos. Luego del descabajado se recibe una bomba y va a parar a la prensa, donde se realiza la famosa maceración pelicular. ¿Qué es la maceración pelicular? Es el contacto entre la piel de las bayas y el jugo por aproximadamente entre 8 y 12 horas a una temperatura de 5 grados. Luego de producir esa maceración, donde el mosto se enriquece de sustancias aromáticas típicas de las variedades, se produce el prensado a muy bajas presiones para evitar enriquecimiento del mosto de sustancias astringentes o sustancias polifenólicas. Luego de ese prensado, el mosto es conducido a través de cañerías por un sistema de enfriamiento para bajar el mosto a 2 grados. Es decir, todo el proceso de conducción del mosto se realiza a 2 grados. Luego de eso es incubado en tanque de acero inoxidable con las chaquetas de frío prendidas y se mantiene durante 24 horas ese mosto a 5 grados de temperatura. Luego de estas 24 horas se produce lo que se llama el desborre previo, que es separar las borras gruesas del mosto de un mosto semilimpio. Sofenia nos reconocen por hacer muy buenos blancos. En realidad, lo que tratamos de hacer cuando hacemos los blancos es de no arruinar lo que Dios nos dio en el terroir y lo que Rogelio y todo el equipo supo hacer en la viña. Entonces, ¿qué queremos lograr? Tupungato tiene una cosa extraordinaria, que es la frescura. La frescura en los vinos a veces es sinónimo de acidez. Esa acidez bien entendida que nos da en la boca esa sensación fresca. Entonces podemos hacer vinos blancos, súper concentrados, de buen cuerpo, pero con mucha fruta, con mucha intensidad aromática y vinos que además se pueden guardar. Es decir, tenemos vinos como Alto Sur Sauvignon Blanc, que es un vino que todo aquel que toma buenos vinos dice el Sauvignon de Alto Sur es muy bueno. Tenemos el Sofenia Síntesis Sauvignon Blanc, que es un vino icónico en el mundo, que son vinos con una mineralidad, un punto muy importante que no lo mencioné al principio, que es lo que intentamos preservar. Estamos al lado de la montaña, los vinos minerales son vinos, los vinos blancos minerales son vinos secos, con una sensación en boca mineral. Bueno, habría que ver cómo se puede explicar esa sensación, pero es un poco lo opuesto a solamente la fruta. Son vinos con cuerpo que se pueden añejar y el Sofenia Síntesis Sauvignon Blanc es un buen ejemplo. Otros buenos ejemplos son el Sofenia Chardonnay, que la mitad del vino fue fermentado en la barrica y la otra mitad en el tanque, y Sofenia Viognier, como explicaba Rogelio, es un vino que recién empezamos a hacer y estamos contentos porque en la primera vendimia ya tenemos 91 puntos parque. En definitiva, el perfil de los vinos que buscamos es de preservar las características del terroir en materia de mineralidad,
de fruta, de concentración y de volumen en boca. Luego del desborre previo, lo que se hace es mantener ese mosto a unas bajas temperaturas con el contacto con las lías finas. ¿Con cuál objetivo? Ya hemos preservado los aromas, tenemos los aromas con el mosto enriquecido. Lo que estamos buscando, ese contacto con las borras finas, es aumentar el volumen en boca. Es decir, ¿cuál es el momento luego del desborre previo? Por decisión de degustación se decide cuánto tiempo se mantiene ese mosto en contacto con las lías finas para aumentar el volumen. Luego de esa estancia con las lías, el vino crece en volumen y por degustación se decide si ese contacto son de 5 días, 10, 15 o 20. Luego de ese proceso de contactos se hace otro desborre o segundo desborre y se comienza el proceso de la fermentación. Elegimos levaduras seleccionadas, aquellas que preserven los aromas que hemos cuidado en todo el proceso. La fermentación se realiza a muy bajas temperaturas, entre 12 y 16 grados, para que por pérdida de calor no perdamos los aromas. Por ende, las levaduras están fermentando en una situación de estrés, porque no es la temperatura óptima para la fermentación, por eso los tiempos de fermentación en la vinificación en blanco son muy largos. Estamos hablando entre 15 y 21 días de tiempo de fermentación. Durante este proceso se realiza un solo movimiento de borras a la densidad 1060, se hace una pequeña incorporación de oxígeno que nos va a favorecer la cinética de las fermentaciones.